Siempre he sido ciclista desde pequeño. Tuve un accidente a los 10 años. Cambié un poco pues, mis habilidades motrices, pero pues eso no impidió que continuara en la bici. Entonces, desde algún momento competí en la Liga Infantil de Ciclismo. Hubo una pausa por el accidente que tuve. Después regresé, ya no de manera competitiva, pero sí de manera pues, de ciclismo urbano, recreativo. Deportivo también. La bici que tengo actualmente en primera instancia era una bicicleta fija con la intención pues justo de continuar con mi rehabilitación, pero pues yo quería continuar, ¿no? Explorando mi colonia y pues recuperar un poco esa movilidad que te da la bicicleta. La adapta junto con un amigo las dos ruedas a manera de ruedas entrenadoras, pero más grandes porque obviamente se necesita mayor estabilidad. Y pues es un proyecto que comienza alrededor de un año después del accidente y que se ha ido modificando y perfeccionando con el tiempo. Estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que hoy ya es Facultad de Artes y Diseño. Ahí incursioné pues, en las disciplinas de la pintura y de la gráfica. Todo por el contexto personal, pues comencé a realizar piezas donde la bicicleta es el tema principal. Bueno, este espacio, el Taller de Producción Nahual, pues es el centro de operaciones de todos los proyectos que tenemos, individuales y en conjunto, pero uno de los aspectos importantes es el taller de gráfica móvil internacional, el cual coordino yo, impartiendo clases pues, en eventos de ciclismo, en algún momento se hizo en varias demarcaciones de mi delegación. La intención del taller de gráfica móvil internacional es brindar clases de gráfica, que es una técnica pues, bastante compleja y poco conocida. Esa gente que nunca ha tenido alguna relación con el quehacer de una obra plástica. Queremos que la gente utilice la bicicleta como una herramienta para desplazarse en las ciudades, pero también como artista me gustaría que pues, la gente tenga un acercamiento con su creatividad. Entonces, en ese sentido, las clases se imparten a personas que nunca han realizado un grabado, que es una situación bastante compleja por las tres tareas de la gráfica: el dibujo, la talla y la impresión. Ahora, como parte de las actividades previas al Foro Mundial de la Bici, que busca un poco descentralizar el evento, que va a ser en su mayoría en el centro de la ciudad, pues están haciendo justo preforos en donde mi participación, más allá de parte del comité organizador y de la presentación del foro, pues es como artista. Ahí he impartido talleres y compartimos la magia de la estampa.